Suscríbanse ahora mismo a este canal en donde podrán encontrar contenido sobre todo tipo de plantas y flores, tips, cuidados, curiosidades, datos interesantes y la información que necesitan para tener plantas hermosas, bellas y sanas en casa y sus jardines. Anden, suscríbanse ahora mismo, no se van a arrepentir, ya verán. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de mi jardín? Espero se encuentren muy bien. Si quieren conocer todo acerca del Philodendron Cellum, una fascinante planta de interior tropical que se pondrá de moda, pues no se pierdan este nuevo y súper interesante video de Rumiando Extra que comienza aquí y ahora. Estos filodendros son arbustos de largo tronco con raíces aéreas. Presentan unas características hojas lobuladas de color verde brillante. Las flores, que no suelen aparecer en las plantas cultivadas en casa, son grandes, de color blanco y parecidas a la cuna de Moisés. Debido a su carácter tropical, se cultivan como plantas de interior o de invernadero. Son plantas delicadas que requieren cuidados constantes, pero muy agradecidas proporcionando un bello y decorativo follaje. Puede prosperar muy bien en una exposición iluminada pero sin sol directo, e incluso con luz artificial y en zonas bastante sombrías. Como suelo le sirve un sustrato comercial para plantas de interior o una mezcla de un cuarto de arena gruesa, un cuarto de tierra de jardín y dos cuartos de tierra de brezo. En caso de trasplante hay que hacerlo en primavera y solamente cuando la maceta resulte ya pequeña, pues son plantas que resisten mal los trasplantes. Conviene regar bien estas plantas cada 4 días con agua sin cal durante la primavera y el verano e ir reduciendo un poco los riegos hacia el invierno. También es importante rociar las hojas cada 2 días. Recordemos que estas plantas vienen de la selva, así que les encanta un ambiente húmedo. Se puede podar de vez en cuando para controlar su crecimiento. Hay que abonar quincenalmente con un fertilizante mineral para primavera y verano. Yo en follaje utilizo la sal urea y me funciona súper bien. En otoño conviene añadir un poco de abono orgánico en polvo, removiendo la tierra solo en su superficie. Puede ser humus de lombriz sólido o el polvillo de coco. Pueden ser atacados por la araña roja si la humedad ambiental es baja o por cochinillas. Se pueden propagar a partir de esquejes que podemos obtener de las podas que realicemos o por división de mata desde la raíz. Así puede lucir esta fabulosa planta de interior en tu hogar. ¿Qué tal les pareció este hermoso filodendro? A mí me encanta porque, no sé, es muy elegante, se está poniendo de moda y es muy hermoso. Si les gustó el video de este día, pues no olviden dejar manita arriba y compartir en sus redes sociales. Y si no se han suscrito a este canal, pues háganlo ya, aquí aprenderán todo sobre plantas y flores, ya verán. Y porque yo sé que les gusta mucho, hasta la próxima. Aquí todos y todas seguiremos rumiando. Nos vemos amigos y amigas de mi jardín. Hasta la siguiente, aquí les espero. Jeje. En el próximo video de Rumiando Extra.